Al ritmo de esta hermosa melodía, damos inicio a otra edición de Ecocultura Televisión Comunitaria. Queridos amigos, bienvenidos a otra edición y muchas gracias por estar con nosotros. Mario Casartelli. Gran amigo Mario. Es el creador de las canciones. Y que está ahora en Nueva York. Ayer viajó, me llamó antes de viajar, a agradecer el material que le hicimos, el nuevo, que cantó el tema este... Ahí está, que decía, ¿cómo el tema que cantó? Parecía el ¿cómo se llama? Ese rezo, Padre Nuestro, Pueblo Nuestro, muy lindo el tema. Bueno, entonces le deseamos éxito al amigo Mario Casartelli. Estamos escuchando un disco de Cambacuá, Cambaepú, homenaje a los esclavos negros del Paraguay. Bueno, queridos amigos, me gusta el estilo, sí. Sí, hoy tenemos una camarita. O sea, metimos la cámara afuera para tener un poquito más de cambios de imagen acá en nuestra programación diaria. Que siempre hace falta. Y le damos los saludos a la gente que nos sigue. Y estamos esperando que llegue el profesor Sanabria, Wilfrido, para seguir el programa Vinilo. Avisó recién que estaba ya en camino. Y hoy se suma Martín Almada, nuestro amigo, compañero también acá del equipo. Y vamos a hablar de su libro, perdón, de su disco sí. Las Manos Vacías. Vinilo, o sea, vamos a inaugurar el disco Vinilo, que creo que nunca se tocó ese disco. Y ya lo tenés por acá, ¿verdad? Sí, lastimosamente no te puedo mostrar, está... Bueno, que vamos a esperar que lo inaugure, por supuesto. Pero el disco es muy bueno, interesante. Entonces, es todo el tema de las poesías y las músicas que él compuso estando en las cárceles, sobre todo en Emboscada. Tuvo mucha inspiración. Sí, inspiración ahí entre cuatro paredes. De sobra, creo que... Bueno, le agradecemos también a Helia, quien nos está haciendo cámara, como todos los jueves, así es que muchas gracias también. Tenemos una temperatura actual de 6 grados, una mañana bastante fresca, y se anuncian máximas de 24 grados, creo. ¿Ah, sí? 24 grados, sí. Bueno, también le hacemos llegar los saludos a María Estela Cáceres, ayer estuvo de cumpleaños, 31 de agosto. Ah, mi hermano también estuvo de cumpleaños ¿En ayer. ¿En serio? Sí, Monchito. Bueno. Y Augusto, que estuvo de cumpleaños el domingo, así que para ambos un saludo. Todos muy de agosto, ¿no? Sí. Ya veis. Y dentro de unos cuantos días mi padre, así es que... ¿En serio? Sí. Bueno, tenemos que comentar que ahora son las 7 menos 3 minutos del 1 de septiembre de 2011. Claro, iniciamos otro mes. Claro, otro mes. Colocamos un banner verde, cambiamos el color azul de la pantalla donde anuncia el día y la hora. Bueno, ahora estamos con fondo verde. Soleado en Asunción, fresquito. Y les vuelvo... ¿eh? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que vos ya no viste eso. Siempre hay una cortinita donde dice día de la emisión y estábamos en azul. Claro. Ahora hoy pusimos verde para cambiar el mes verde, ¿verdad? Ah. Y también porque está llegando la primavera, ¿verdad? Claro, colorida la flor, primavera. Exactamente, sí. Bueno, hoy les comentamos a los amigos, a los seguidores de Ecocultura, que al entrar en nuestro sitio www.ecocultura.tv ya tenemos habilitadas las maneras de donarnos desde $10 en adelante para ayudarnos a seguir esta causa de televisión comunitaria que necesita de todos, sin ninguna duda. Somos un medio digital alternativo con un contenido sencillo, humano y familiar. Le damos espacio a todos y ustedes saben de que acá en Paraguay era muy difícil el tema de recibir donaciones de afuera porque no había medio, ¿verdad? Ahora está habilitada ya una cuenta, pueden hacer sus donaciones por PayPal, por tarjeta de crédito, por depósitos bancarios, como quieran, ya está habilitada una cuenta. Entonces les avisamos a los amigos, en nuestro sitio está lista una cuenta para que puedan donarnos lo que quieran desde $10 para adelante. Y van a recibir unos premios de acuerdo a lo que van aportando a este proyecto. O sea que pueden donar ahora ya. Todo ese trabajo se hizo gracias al trabajo de dos compañeros amigos, también acá de lucha, que son Rolando Rodas y Lisa Flecha, ambos que manejan muy bien el tema de la página web, y sobre todo Rolando, que es un experto en internet, con el que ya tuvimos varios programas de venta en internet, y él fue el que habilitó todo el sistema, nos dio su servidor, su alojamiento para guardar ahí los videos que van de regalo. La gente que dona recibe un video nuevito recién editado que no está habilitado en forma normal, o sea, para todos en YouTube. Está escondido
para que la gente baje, descargue ese video. Es la única forma que puedan obtener el video, ¿verdad? Claro. Aparte de eso, también van a haber otros premios, ya lo decimos, de algunos regalos, como ropas típicas paraguayas y algunos discos que van a ir por caja, por correo o por courier, dependiendo de lo que recibamos en aporte, ¿verdad? Entonces le pedimos a la gente, tenemos cerca de 800 seguidores, ¿verdad?, que colaboren con nosotros. Si cada uno nos aporta un poquito, vamos a hacer más grande este canal, que hace falta que crezcamos, también, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí. Así es que para toda la gente entonces, ya queda abierta las indicaciones previas para que puedan también ingresar y visitar nuestra página web. ¿Puedes colocar también tu señal 4 un segundito para alternar un poquito? Porque tenemos el mismo audio de retorno, ¿Tenemos 4? Bueno. Agradecemos ya a la gente que está acompañándonos. Sí, que nos está mirando, claro. Gente claro. En línea, así es que muchas gracias por dedicarnos su pequeño tiempo, su pequeño espacio para compartir con nosotros esta edición de Ecocultura. Bueno, te cuento de que en estos días vamos a viajar a Santa Rosa de la Guaraví. No dije Santa Rosa Misiones. Ya me emocionaste. ¿Verdad? Sí. Donde Cristina es nativa, es oriunda de Santa Rosa Misiones. Y por cierto, a la Guaraví. Estos días estuvo también. Con las fiestas patronales, el 30. Claro, el 30, sí, también fue el día de los desaparecidos y detenidos, sí, internacional. Por supuesto, porque se recuerda claro, ese día las grandes claro. luchas, por sobre todo que se llevó a esa zona. Bueno, también le saludamos entonces a la gente de Santa Rosa de la Guaraí. Vamos a estar ahí muy pronto con el amigo Marcelino Zarza, haciendo un nuevo documental para SEPA. Estamos en un próximo viaje, sepa, es para que usted lo sepa, ¿verdad? Bueno, acá nos indican que cortemos. En Niñega Tumas ahí, bueno. Y vos sabés que había gente que nos decían más música y menos charla, mi niño, pero yo le dije que no se podía, tenemos que hablar, ¿no? Además que todo esto que hacemos con Wilfrido ya es el inicio de la radio comunitaria. Y la radio hoy viene con imágenes. No puede ser una radio digital que no tenga, aunque sea un banner, una foto de fondo, ¿verdad? Porque es una tontería desperdiciar la posibilidad de una imagen, hoy día que el audio y la imagen van por igual. Digital, radio comunitaria, necesita tener una imagen. O sea, no hace falta que sea solamente audio. ¿Estamos? Estamos. Bueno, queridos amigos, quédense con nosotros en esta edición. Vamos a estar hasta las 9 de la mañana. Enseguida se llega el profe Wilfrido para continuar con el programa de vinilo. Esto es Ecocultura desde Paraguay. Para todos ustedes, con mucho cariño, acompáñenos en esta edición. ¿Algo más? Sí, algo más. Vamos a comenzar ahora con un temita hermoso de recuerdos acá de Ecocultura. Y después esperamos que llegue Wilfrido para empezar vinilo. Excelente, excelente. ¿Okay? Amigos, hasta el próximo programa. Será hasta entonces.